¿Esto es real? Yo supongo que tal vez ya has visto esta foto o hasta el video, pero ¿es cierto? ¿Es Photoshop? ¿Es permanente? Bueno, esto sí puede ocurrir, pero no. Déjate explico. Esta persona es el streamer Kurtos y el 3 de junio del 2023, mientras se rapaba por una fundación llamada Leukemia and Lymphoma Society, vio que tenía una marca donde iban sus auriculares. Y no es el único, ya que hace unos años otro streamer llamado Nick Merckx mostró la abolladura que había en su cráneo y que apareció después de utilizar ese tipo de audífonos durante varias horas. Pero, ¿esto es cierto? ¿Es permanente? Bueno, en Japón realizaron un estudio sobre fracturas de cráneo y concluyeron que sí es posible que los auriculares te dejen esta marca, pero para eso tendrían que pesar 125 kilos. Obviamente no existen ningunos auriculares que pesen eso, así que no. Pero, ¿entonces esto qué es? Bueno, eso no es hueso, sino es tejido adiposo blanco y la piel que recubre el cráneo. Y no es permanente, bastará con quitarse los audífonos unos días y masajear la zona afectada. No obstante, supongo que si lo empiezas a usar desde muy pequeño puede causarte daño, como en las tribus de África que mientras crece modifican su cuerpo. Pero bueno, ahora ya no te preguntarás.